Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, donde me estés escuchando. Ya sabes que yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Doc de Coaching, instituto donde tienes la academia online, con 13 cursos, webinars semanales, evaluación de vídeos, etc, etc, etc. Y una comunidad brutal. La también. Ay, la silla, que se me baja. La saga Desafío a la Reactividad, que se compone de tres libros: desafío a la reactividad 1 desafío a la reactividad 2 Desafía la reactividad hoy tres. Aquí, aquí. Y el diario de los paseos con mi perro, ¿vale? Un diario de ejercicios para que tomes conciencia y puedas ayudar mucho mejor a tu perro durante los paseos. Esta saga la puedes encontrar en la página de reactividad.com y cada libro tiene una plataforma con vídeos que acompañan toda la eh, lectura. Vamos a terminar. Vamos a hacer la segunda parte de contestar a las preguntas que me hicisteis. Me la tiene que pasar en el, al ordenador porque se me ha estropeado el cargador del móvil. Has visto que mono. Ahora me tengo que salir esta tarde a buscar un cargador que funcione para este móvil. Me encantan cuando los planes salen bien. Es broma, eh, porque me da un por culo ahora que no veas. Bueno, vamos a seguir con las, con las preguntas que me, con, que me hicisteis. Eh, hola Moni, ¿se puede ayudar a un perro con miedos con ejercicios de propecepción? Por supuestísimo que sí, ¿vale? La propecepción es una de, las, una de las múltiples cosas que podemos hacer con los perros que tienen miedo para ayudarles a que vayan cogiendo autoestima, porque el tema del miedo, el tema de trabajar el miedo en los perros es algo muy complicado, porque como hablamos el otro día... Lo primero que tenemos que hacer es saber el origen de ese miedo, ¿no? A, bueno, saber a qué tiene miedo y saber el por qué tiene miedo. Si es, es un miedo genético, es un miedo ambiental, es un miedo de una mala, una mala experiencia, es un miedo por falta de socialización, etc, 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 ¿vale? Entonces, lo primero es saber a qué, evidentemente. El segundo es intentar buscar la raíz de ese miedo. Pero. Lo que sí que tenemos en común eh, frente a cualquier tipo de miedos es el hecho de que, eh, de que hemos de trabajar la autoestima del perro. Independientemente de que tengamos que trabajar aquellos estímulos a los que les da miedo y, e intentar hacer que se sientan cada vez más cómodos frente a ese estímulo, es evidente que si el perro no tiene ninguna fortaleza interna, digamos, y se siente muy inseguro y muy débil inestablemente a nivel emocional, le va a costar muchísimo más. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que hemos de realizar cuando tenemos un perro con miedo es al perro subirle, procurar que suba su autoestima. Y cuando se sube la autoestima de un perro o de cualquier eh, mamífero, especialmente personas o perros, que son los que más conocemos, digamos, ¿no? De leones, como que sé muy poco. Eh, en hacer que vaya superando pequeños retos, pequeños obstáculos y el hecho de ir superándolos por ellos mismos va creciendo la autoestima, igual que nosotros cuando vamos superando diferentes retos, dif diferentes obstáculos que nos presenta la vida o cualquier ejercicio que nos pongamos, que nos podamos poner, vamos ganando autoestima y, y, y confianza en nosotros mismos, ¿vale? Cuando ganamos confianza en nosotros mismos, ganamos confianza a la hora de poder Resolver diferentes estímulos que tenemos delante o de confiar más en nosotros frente, no, no tanto confiar tanto en el otro estímulo, sino confiar más en nosotros mismos frente a otros estímulos. ¿Vale? Entonces, no siempre es de fuera para adentro, sino que primero hemos de hacer de dentro para fuera. Primero hemos de construir autoconfianza y autoestima. Y eso. La propiocepción es muy buena, además también, por ejemplo, los juegos de estimulación mental, los juegos de olfato. Y la propiocepción también es muy buena, porque el perro, conforme va ganando autoestima para ir superando aquellos obstáculos que tiene para pasar de cómo posiciono mi cuerpo, de cómo pongo la pata esa trasera a la otra, cómo subo, cómo bajo, cómo escalo, cómo tal, eso va ganando, va haciendo que nuestro perro gane en autoestima. Así que sí, la respuesta corta es sí. La respuesta larga es la que te he soltado. <laughs> que no la voy a repetir otra vez. ¿Vale? Porque si no, eh, yo me enrollo. Eh, en ocasiones persigue o intenta perseguir bicis y corredores, no siempre. A ver, aquí lo que hablaba en el primer vídeo, que hablé bastante del tema de lo de la reactividad, además tienes la saga al completo que habla sobre ella. Eh, cuando dices no siempre, lo primero que tendrías que hacer es buscar cuál es el patrón en común de aquellos días en los que sí. Persigue. Eso es lo primero, porque, porque eh, a lo mejor te das cuenta de que los, los días en los que no es porque estás a más distancia, o porque pasan a menor velocidad, o porque el perro ese día tiene sus necesidades cubiertas eh, y, y otros días no, porque a lo mejor uno es al principio de los paseos y cuando es al, al final de los paseos que el perro ya, ya no tiene esa excitación del momento, pues a lo mejor no se estimula tanto con esos estímulos. Entonces, primero, 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 buscar qué patrón tiene en común los días que sí y los días que no. Segundo, lo aclaramos siempre: cuál es la causa, el factor que inicia esa reactividad. Y a partir de ahí, manejar el tema de distancias, gestión emocional, estrés, etc. etcétera, etc. ¿Vale? Todo esto Todos los días explicado en la saga, al detalle, con diferentes pautas, con ilustraciones, con vídeos prácticos de alumnos en los que se trabaja la reactividad, ¿vale? Y que te pueden ayudar bastante. Pero primero empieza por esas dos eh, directrices: patrón en común de los días que sí y de los días que no. y eh, ¿Cuál es la raíz realmente de, de la reactividad? Es miedo, es instinto, es frustración, es sobreexcitación. Eh, Pasas, Canilo. Leo, Leo, los ladridos por cualquier cosa. A mí que me hagáis una pregunta de los ladridos por cualquier cosa es como aquel que me pregunta de qué color huele las nubes. O sea, no se puede hacer una pregunta así, Leo, <laughs> porque. Los ladridos no son por cualquier cosa. Por regla general, los ladridos tienen un significado y tienen un contexto eh, alrededor. Y es lo que nosotros tenemos la obligación de poderlo interpretar y saberlo. Porque si no, eh, estamos yendo al síntoma que es el ladrido sin saber cuál es la causa. ¿Es porque ha escuchado un ruido extraño? ¿Es porque ha visto algo extraño? ¿Es porque es un ladrido inseguro? ¿Es un ladrido eh, de amenaza? ¿Es un ladrido de... De llamar la atención, o sea, son tantos los significados de los ladridos que tienen que ver directamente con el contexto y situación que estamos viviendo que no se puede contestar la autoridad por cualquier cosa porque los ladridos forman parte de la comunicación. Entonces, la comunicación del perro no la podemos obviar y quererla callar, sino que lo que tenemos que hacer es entenderla, ¿vale? Si no entendemos la, la comunicación del perro, estamos conviviendo con un desconocido, ¿vale? ¿Cómo presentar a mi perro y a mi bebé recién nacido? Eh, yo siempre recomiendo que la presentación se haga antes, es decir, con el propio pañal del bebé, ya le estás dando, eh, porque igual al bebé, primero que la nueva rutina, todo esto empieza mucho antes, porque el embarazo son nueve meses. Entonces tenemos nueve meses de preparación para cuando llega el crío. En esos nueve meses de preparación tenemos que ir adaptando la rutina que llevará el perro una vez nazca el bebé, porque una vez nacen los bebés, la rutina no es la misma, la rutina cambia, especialmente la de las madres que están más atadas a, a la lactancia, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, después del parto, el, el posparto y, y la lactancia es evidente que no va a tener muchas ganas ni tiempo de dedicarle al perro. Y es completamente normal, porque la, la energía es finita en uno. Entonces, eh, la pareja es la que se debería dedicar más al perro durante un tiempo, pero eso tiene que empezar antes de que el niño nazca. Entonces, hay una serie de premisas que deberían darse de que al menos mínimo, 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 seis meses antes de que el perro nazca, ya ir adaptando la rutina del perro a la nueva que va a tener. Luego, con respecto al tema de las presentaciones, yo aquí, por ejemplo, lo que haría sería, eh, eh, como la madre va a estar con el bebé unos días o unas semanas en, en el hospital, pues que los pañales de ese niño o alguno de los pañales de ese niño, traerlos a casa pañales cagados, ¿eh? o sea, pañales sucios, no nuevos. Llevaros a casa para que el perro vaya tomando contacto con ese olor de esa nueva criaturita que va a entrar dentro de casa, al igual que pues, la camiseta o el body que lleve, que se lo tengas que llevar a lavar a casa, pues antes de lavarlo, dárselo a oler al perro, eh, incluso que, que ya no solamente lavarlo, sino que pudiera estar ahí esa ropita para que se acostumbrara el perro eh, a tener ese olor en casa y luego una vez dentro de casa lo que procuraría evidentemente es que el perro no tuviera contacto con el niño eh, si está sobreexcitado es decir esperar un poquito a que se calme a que no pegue saltos a que no esté excitado a que no porque cuando un perro está sobreexcitado es normal que use la boca porque es completamente normal la boca forma parte del perro vale entonces eh, Procurar primero presentar al niño en un ambiente calmado. Es decir, por ejemplo, si puede ser que eh, la pareja vaya a pasear al perro y cuando el niño venga... Eh, el perro esté más tranquilito, pues mejor. Si podéis entrar a la vez en casa, muchísimo mejor. Si puede entrar el perro después del niño, o sea, es decir, que primero venga la madre con el niño tal que cual y que luego llegue el perro y se hagan las presentaciones, mejor. Esto es especialmente importante para perros con un instinto de protección alto, con un instinto territorial alto, ¿vale? Normalmente no suele haber problemas. Si se hacen bien las cosas, no suele haber problemas. Hay problemas cuando se hacen las cosas de manera errónea, principalmente con el perro sobreexcitado. Eh, hemos de procurar dejar que el perro huela al niño, si lo quiere lamer, que lo lama, evidentemente esto ya depende de cada uno, eh, pero sobre todo lo más importante es que la relación bebé-perro bebé tiene que estar siempre 100% supervisada, nunca dejar a solas un perro con un bebé, nunca, jamás en la vida, porque el llanto de un bebé puede poner muy nervioso al perro y el perro puede querer calmar al niño con la boca y hacerle mucho daño. De hecho, hay muchos accidentes de este tipo, ¿no? Que por el perro a lo mejor ponerse nervioso y querer callar al bebé, claro, lo quiere coger con la boca y le hace un daño a veces letal al, al bebé. Entonces, cuando esté el bebé y el perro, siempre tiene que haber una supervisión de personas, siempre. Y de hecho, mientras el niño sea niño, bebé y niño eh, siempre tiene que estar supervisado. Porque al final los perros actúan también por instinto, actúan por impulso, un susto. Un lo que sea, eh, frustración, lo que sea, eh, van a usar la boca, ¿vale? Y aunque usen la boca para no, no con la intención de hacer daño, que es lo que normalmente pasa, que no usan la boca para hacer daño, pero la boca hace daño. ¿Vale? O sea, que aunque no la usen para hacer daño, hace daño, sobre todo a un bebé. Entonces, siempre, de manera supervisada, siempre tiene que haber un estado de calma por parte del perro cuando está cerca del bebé, nunca tiene que haber una sobreexcitación ni frustración ni nada por el estilo. Sí que integraría al perro en la familia al completo, pero siempre bajo supervisión, ¿vale? Es decir, que el perro forme parte de la rutina del bebé, de cuando lo vas a cambiar, a lo mejor de cuando lo vas a bañar, que el perro vea, que el perro observe, que el perro esté presente siempre y cuando no se sobreexcita, ¿vale? Eh, si no, lo primero que vas a tener que trabajar es la parte de gestión emocional por parte del perro para que luego pueda estar con, con un bebé. Los bebés son de porcelana, los bebés son de, 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 de mira, mi no me toques. Entonces, cualquier cosita puede hacer daño. Insisto, normalmente los accidentes que hay de perros con bebés no es porque el perro quiera matar al bebé en sí mismo, sino muchas veces es porque el perro, frente al llanto de un bebé, eh, se pone muy nervioso. Y, lo, y, quiere, y quiere actuar con su boca para cogerlo etcétera, etcétera, ¿vale? pero eso puede ser muy letal de cara a un bebé, por eso siempre tiene que estar supervisado y siempre tiene que estar el perro integrado en la familia como uno más y no dejarlo apartado porque llega un bebé eso sí que es el peor error que puedes cometer porque van a haber ahí unos eh, o sea, no no, no puedes, de, llámalo celos ¿eh? no puedes dejar al perro eh, apartado porque nazca un bebé, porque entonces Perdón que te diga, pero las personas que dejan apartados a los perros porque llega un bebé no merecen ni tener perro ni bebé. Eh, el perro forma parte de la familia y te lo has de currar para que así sea. Si el perro, ay, que se sobreexcita, pues te lo curras. Ay, es que no sé qué, pues te lo curras, ¿vale? Porque la responsabilidad del perro es tuya. Ah, pero si se hacen las cosas bien, no hay absolutamente ningún problema. ¿Qué más? ¿Por qué se comen objetos de goma, plástico o silicona? Bueno, pues aquí habría que ver si es por aburrimiento, si es por estrés, si es por ansiedad, si es por excitación, ¿vale? Normalmente son texturas que son blandas, con lo cual a ellos les molan y cogiéndola y rompiéndola y luego pues hay perros que se lo comen porque les mola y hay perros que la escupen. ¿Vale? Pero lo, lo principal es la causa del por qué. Si es por aburrimiento, ya sabes lo que tienes que hacer. Si es por estrés, también deberías saber lo que tienes que hacer. Si es por ansiedad, también. ¿vale? Y, y lo que hablamos siempre, ¿no? de entender el por qué nuestro perro hace las cosas. Me preocupa que a veces se les deja ir a otros perros ladrando y a otros. A mí me preocupa que a veces se les deja ir a otros perros ladrando y a otros cuando los ve, los acecha. Se les deja ir. Si se les deja ir es porque les dejas ir. No sé si es porque les deja. No sé si hablas de perros que vienen hacia ti o que tu perro va hacia ellos. Y lo del tema de acecha, eh, hay, hay determinadas. Eh, determinadas razas en concreto, individuos en concreto, que eh, llevan el acecho bastante en su genética. Entonces. Cuando van a ven, venir un perro, en vez de cogerse, pararse y observar, lo que hacen es ponerse en posición de acecho. ¿vale? Esto tiene que ver mucho, muchas veces, con el tema instintivo. Pero el acecho no es problema si luego... A, la, a ver, no es problema. El problema puede ser el saltito, ¿no? Que pueda asustar a otro perro. Pero simplemente debemos de observar y cuando nuestro perro se levante, que sea un perro realmente que no... O sea, si sabemos que, tiene, que nuestro perro tiene problemas a la hora de relacionarse con perros, pues vamos a procurar eh, trabajar esa parte de las relaciones sociales con, con él e intentar evitar que ese saltito vaya, eh, vaya precedido luego de un revolcón o lo que sea, ¿vale? Entonces, el tema del acecho no es ningún problema, sino es lo que pasa después del acecho con lo que vas a tener que trabajar o no. Y lo de dejar ir a otros perros ladrando, no sé si digo, si es que los tuyos van o los otros vienen hacia ti. Eh, lo que hablaba antes, el tema del ladrido. El tema del ladrido es algo que, que. que es normal en los perros. Es una forma de comunicarse. Lo que hay que ver es que. Eh, porque ladran, si es, hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Y cuál? Pues, eh, es, hey, aquí, cálles aquí, ¡Lárgate de aquí, aquí no tienes que estar, ¿sabes? O Así sea, si es a nivel de protección del espacio, o es amistoso, o es inseguro, eh, y a partir de ahí mmm, actuar nosotros, en el sentido de, de que, por ejemplo, si es un perro que ladra por inseguridad, no, no olvídate del ladrido. Trabaja la seguridad del perro, la, lo que hablábamos antes de la autoestima del perro. De nada sirve ir, a, ir al síntoma. Olvidaos del síntoma, olvidaos de la, de, de la, de la, del comportamiento en sí mismo. Ir en busca de la causa de ese comportamiento, no del comportamiento en sí. Si, que, si vais hacia el comportamiento en sí, estáis poniendo parches. Parches eh, sin saber... A querida, estáis poniendo ese parche porque si no sabes si es por territorialidad, si no sabes si es por inse inseguridad, si no sabes por ir si es por excitación, etcétera, mmm, a lo mejor vas a reñir a tu perro por algo que, que no tiene ningún sentido que le riñas, porque un perro no quiere, no nace diciendo voy a ser inseguro y voy a joder la vida a mi dueño por la calle. No si ladra por inseguridad, pues es por inseguridad entonces lo que tienes que trabajar es la seguridad del perro en sí mismo que lo que hablaba de lo de la autoestima y luego por otro lado que vaya ganando seguridad en el entorno con los estímulos a los que tienen seguridad, sean personas, sean corredores, sean perros o sea lo que sea del entorno ¿vale? pero olvidaros de, olvidaros, o sea el comportamiento del perro os tiene que hacer la pregunta os tiene que servir para haceros la pregunta de vale mi perro está reaccionando de esta manera ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa este comportamiento? Ah, vale, es que mi perro es inseguro. Vale, aquí tienes dos opciones. Pues voy a reñir a mi perro para que no ladre, que esa es la fácil y la más absurda, o eh, voy a trabajar la seguridad de mi perro para que no ladre o para que ladre menos, porque el ladrido es una comunicación del perro y hay perros que son muy comunicativos verbalmente y hay, así como hay otros perros que no ladran nunca, hay otros perros que ladran mucho, también tienes que conocer la personalidad de tu perro, ¿vale? Los perros pequeños suelen ladrar muchísimo, pero los perros pequeños, cuando ladran tanto, normalmente es porque tienen inseguridad. ¿Vale? Entonces, ¿sirve de algo centrarte en el ladrido? No. No sirve de nada centrarte en el ladrido. Céntrate en la causa del ladrido. ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Esto ya los he hecho. Tan, 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 tan. Creo que ya están estos. Luego me, me pasaron unos por email. Esto lo respondí el otro día. Vale. Ah, bueno. Hay una aquí que no la entiendo. Modificar el instinto de pertenencia de mi perro hacia mí, aunque. Sean perros conocidos. Me supongo que cuando dices instinto de pertenencia, te refieres a instinto de protección, ¿vale? Aunque sean perros conocidos. Y aquí, fijaos, fíjate lo que dices en la primera frase, ¿eh? modificar instinto de pertenencia. Eh, lo que es justo lo que hablaba el otro día. Si tú tienes un perro con instinto de protección alto, pues. O haberlo sabido antes qué tipo de perro eh, metías en tu casa, o vas a tener que lidiar con ello. Por eso decía que cuando había uno que preguntaba el tema de la genética, que los instintos, los, los instintos no predisponen, pero sí condicionan. Y te, te pueden condicionar mucho la vida. Pues si tú tienes un, alto, un perro con alto instinto protector que va a protegerte a ti frente a cualquier perro, incluso que se acerque. Pues formas parte de tu perro. O sea, entonces. ¿Puedes hacer algo? Sí, puedes, puedes eh, intentar comunicarte con él en el sentido de. de. A ver que vienen a traer un paquete. Entonces, eh, el tema es. Que claro que puedes. puedes no, no digo modificar, porque los instintos, para modificarlos, hace falta unos largos años a nivel de cría, ¿vale? Para ir modificando instintos, pero sí que puedes un poco quitarle ese rol protector pidiéndole simplemente que te dé espacio y que confíe en lo que, en el entorno, que, en la situación, en el contexto que está habiendo y que no hace falta que, que te proteja, ¿vale? Eh, ¿Cómo haces esto? Pues. Eh, anticipándote el perro va a sacar su instinto y eso no se lo puedes negar ni se lo ni lo puedes reñir realmente vale porque una vez más el instinto forma parte del perro y hemos de saber qué tipo de perro metemos en casa y si concuerda realmente con nuestra personalidad estilo de vida rutina etcétera pero si yo tengo un perro con otro instinto de protección y se va a acercar un perro, si yo veo que se está acercando, pues ya le voy a pedir espacio al mío o le voy a decir che, relax, tranquilo, ¿vale? Que se va a acercar otro perro. O sea, pero no reñir, porque el perro no está haciendo nada malo. El perro, como te protege a ti, está haciendo lo que él tiene que hacer, que es protegerte a ti. ¿Vale? Eh, y aunque sean conocidos, da igual, es el hecho de él y no te acerques, es como que le dice a los, a los otros. No te acerques, no te adentres en esta burbuja. Insisto, no es un, eh, no es un mal comportamiento por parte del perro, no es, un, no es un problema de comportamiento, ni muchísimo menos, ¿vale? Con lo cual, no hay nada que corregir ahí, pero lo único que sí que, bueno, le puedes pedir ese espacio de, hey, como que estate ahí quieto, que ahora voy a dejar que se acerque otro perro a mí y que tu perro vea que acarices a otro perro y que no pasa nada, porque lo hace para protegerte a ti. Insisto que no es nada, no es ningún problema de comportamiento. Entonces, no queramos modificar los instintos de nuestros perros. Lo que hemos de procurar es saber antes de entrar un perro a nuestra casa qué instintos tiene en la medida de lo posible. ¿vale? Luego, evidentemente, si nos encontramos un perro por la calle y lo adoptamos, eh, pues evidentemente tendremos que lidiar con lo que tenga pero cuando vamos a adoptar, pues vamos a intentar no dejarnos llevar por la pena ni por el capricho de ver un perro bonito, sino que vamos a ver si realmente ese perro encaja y si yo voy a poder lidiar y voy a ser capaz de manejar o de convivir con un perro con este tipo de instinto, sea de caza, sea de protección, sea de pastoreo, sea de lo que sea, porque no va nos va a condicionar nuestro día a día, pero por completo nos puede amargar la vida. Y amargaré la vida a nuestro perro porque no le vamos a dejar ser ellos. Nosotros tenemos que respetar al perro tal cual es. Lo único que tenemos que hacer es procurar que ciertos comportamientos naturales de un perro, pues intentar adaptarlos a la convivencia um, urbana y humana, sin sin ver en ello un problema de comportamiento, porque los perros se comportan como perros. Sí que es cierto que hay perros que. O sea, el problema de comportamiento es un perro de. O sea, es, un, es un problema de gestión emocional de la situación. Entonces, ahí tenemos que echar una mano a nuestro perro para que eh, gestione mejor las situaciones que no, que, no, que no puede, que no puede, o bien porque es más fuerte que él, eh, o bien porque no sabe hacerlo de otra manera. Pero. Eh, no podemos cambiar los instintos de nuestro perro, ni podemos enfadarnos porque salga a flote el instinto de nuestro perro. ¿Vale? Entonces yo te diría que te adelantaras, te anticiparas y le pidieras simplemente espacio para poder acariciar a otros perros, pero ese instinto lo vas a tener ahí. ¿Vale? Ese instinto, ese instinto lo vas a tener ahí. Y no deberías reñirle, no deberías eh, eh, Ah, pues Pablo, que ya hay eléctrico cuando se acerque pata, pata". No, eso es no respetar a tu perro Y eso es eh, tratar al perro como una mierda, sinceramente Porque es querer hacer del perro lo que no es Pero luego allá cada uno ¿Vale? Eh, vivo en la sierra por mi frío, mi tekel de dos meses y medio No quiere salir a hacer piso en la calle Normal, yo tampoco querría salir yo tampoco querría salir. Eh, a ver, hay ciertos perros que a determinadas temperaturas sí que les tenemos que abrigar un poquito, ¿vale? Los cachorros, los ancianos y perros con, con, con poquito pelo, sobre todo con per, perros que no tienen la, esta doble capa como puede tener un labrador, como puede tener un pastor alemán, como eh, evidentemente ya no te digo nada de los nórdicos porque estos están en, en el paraíso cuando es invierno y en el infierno cuando es verano. Eh, pero tenemos perros con una doble capa o triple y hay perros que no tienen esta doble capa y pasan mucho frío, principalmente porque pasan de los 23 grados de casa a mejor a los 5 grados de la calle. Entonces, quizás sí que habría que ponerles, oye, un abriguito, sobre todo, insisto, si es un cachorro o es, una, o es un anciano. Eh... Y, y ayudarle a que sienta menos frío a la hora de hacer pipi, porque aquí no podemos obligarle, evidentemente. Eh, tienes que buscar la manera, tienes que buscar la manera, también el tema de horarios, pero, claro, tampoco puedes dejar que no salga porque precisamente tiene una edad en la que le tienes que enseñar a que, a que el pipi y la caca se hace fuera, ¿sabes? Pero a lo mejor un abriguito... Y yo no soy muy fan de los abrigos de per se, pero sí que es cierto que digo que hay perros que no tienen esta doble capa de pelo que están muy desprotegidos porque no viven fuera constantemente, sino que viven a 23 grados en casa y pretendemos, nosotros nos ponemos la chaqueta, el, el, chaqueta, el chaquetón, 25 capas de ropa, eh, y dejamos que. Y, y queremos que el perro salga prácticamente sin pelo, de los 23 grados de casa o 25, a, a la calle a 5 grados, en la sierra a 1 o a, a menos, vete tú a saber cuánto, ¿sabes? Entonces, apliquemos también aquí un poquito el sentido común en ese sentido, ¿vale? Luego, teníamos, teníamos, teníamos algunas preguntas por email. Vamos a ver. Si las encuentro. A ver, tengo cuatro perritos, un ratón de praga con sus dos niños. Tengo cuatro perritos, un ratón, una, una ratón de praga con sus dos niños, un machito y una hembra y una chihuahua. Bueno, pues los dos niños, evidentemente los dos cachorros, que no son niños, tanto el machito como la hembra marcan en casa en alguna ocasión. Por ejemplo, si hay una bolsa o una caja en el suelo que sean nuevas. Pero lo que más me preocupa es que le suben a la mesita que hay delante del sofá y ahí dejan su marquita. No sé por qué lo hacen y cómo evitarlo. Bueno, pues evidentemente, si no están castrados, los perros eh, van a marcar su territorio. Y si no les has pillado infraganti en el momento en que van a hacerlo, si ahí sí corriges el tema para eh, decirles, hey, a quienes se te ocurra marcar, eh, pues evidentemente van a marcar. Y basta que hayan marcado una vez para que ya lo hayan aprendido y haya ese resto de dolor para que sigan marcando. ¿Vale? El machito está castrado desde los ocho meses porque no le bajaron los testículos y la hembra tiempo después, prudencial después de su primer celo. Vale, igualmente, aunque estén castrados, el tema de las hormonas no solamente son, eh, se segregan por la parte del aparato reproductor. ¿vale? Además, si dices que los testículos no le bajaron al, a, a ese macho, muy posiblemente esté también segregando testosterona. en las otras partes del cuerpo en las que se agregan también hormonas. Entonces, es algo muy instintivo en ese sentido de, de marcar el territorio. Claro, yo no sé si aquí empezaron a marcar el territorio antes de que se castrara. Normalmente, normalmente empiezan a castrar, empiezan a castrar, empiezan a marcar... O sea, aquí pueden ser dos opciones, porque no me las no me la aclaras. No sé si es que empezó a marcar y luego lo castraste, o lo castraste y empezó a marcar. Hay perros que aunque los, aunque los castres siguen segregando muchísima testosterona y es como si no hubieran como si no hubieran como si no se hubieran castrado en ese sentido en cuanto a la segregación de, de testosterona, no siguen siendo como muy machitos en ese sentido. Otra cosa es que hayan empezado antes de la castración y haya habido un aprendizaje. Evidentemente, cuando un perro, si, si tiene igualmente una segregación alta hormonal, eh, el hecho de oler un marcaje, tú dices que la hembra y el macho van compitiendo uno, uno y el otro, pues se van mar, dejando las, los marcajes uno encima del otro. Pero es evidente que aquí el error ha sido, principalmente porque tú puedes tener animales sin castrar y que no te marquen nunca dentro de casa, ¿vale? Aquí el error ha sido el no vigilar, el no estar atenta y el no vigilar ante el primer marcaje, ¿vale? Ante la intención. Recordamos que hemos de ir siempre hacia la intención de la acción del perro. Es decir, si el perro va a marcar un espacio, yo voy a perseguirle visualmente y cuando tenga la intención de levantar la patita para marcar, che, 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 ni se te ocurra, ahí no, ¿sabes? Y cortar la intención de hacerlo porque una vez ya lo ha hecho luego es muy complicado porque por el tema de olores pero igualmente no vas a tener otro remedio no vas a tener otro remedio que estar muy al loro observarlos muchísimo y cortarles la intención una vez ya lo ha hecho ya lo ha hecho una vez ya lo ha hecho no hagas nada porque ya lo ha hecho ya de nada sirve vale limpia muy bien la zona limpia la con vinagre eh, para que se intente quitar el máximo dolor posible, pero sobre todo observa muchísimo, observa muchísimo a los perros, y cuando les veas acercarse a esa zona en la que en la que tú ves que quieren marcar y lo ves con la intención de, porque se ve muy clara la intención de marcar, ¿vale? Cortarla de inmediato. ¡Che! ¡No! Y aquí sí que el no tiene que estar súper aprendido. ¿Vale? Porque eso sí que no, deben de hacerlo dentro de casa, fuera lo que les dé la gana, dentro de casa no. Tienes un límite que hay que poner sí o sí, porque si no las casas serían una, una guarrería como, como vamos. Entonces, una casa no puede oler a pipi de perro. Una cosa es que se escape, porque es anciano y tal, y otra cosa es que el perro marque, porque no, porque aquello es un sin vivir. Entonces, y la intencionalidad, ¿vale? Y luego tienes que ver que, que si tienes al perro, si el perro levanta la pata con ocho meses... Y bueno, dices que lo que está casado desde los ocho meses. Claro, aquí me queda la duda, te digo, de que si lo castraste después de, porque normalmente una de dos: o el perro ya empezó a levantar la pata y marcar antes de, de que empezaran antes de castrarlo, y ha habido, como digo, hay un aprendizaje, o el hecho de que lo castraras da exactamente igual porque sigue segregando tanta testosterona que el perro tiene, siente necesidad también de marcar, de realizar marcajes, ¿vale? Porque evidentemente hay incompetencia en casa. Pero lo más importante, la, el hecho de lo más importante es el hecho de la anticipación, ¿vale? Mm -mm. Y la última, me interesa saber cómo ayudar a, a una perra no a superar el duelo. No, pues que poco a poco, poco podemos hacer a, eh, para hacer que pase el duelo, más allá de intentar seguir con la rutina lo máximo posible. Era de mi, padre, de mi padre, está muy rara, triste y anda por casa como alma en pena. Se va sola cuando eso nunca lo hacía porque ella siempre estaba con nosotros donde estuviéramos. Tiene 14 años, ostras, es que, cao, 14 años y que pase un duelo es, es, es chungo, pero es que. Y tres meses, es una York de cinco kilos y está y enferma crónica del intestino desde los cuatro años, por lo que también está teniendo diarreas, aunque de momento no es un brote y ha perdido bastante oído. Claro, yo también estoy triste y sé que ellos lo perciben. Y Lucas, mi perro, que antes era muy independiente, ahora no se va, han cambiado totalmente los papeles. Eh, es completamente normal, es completamente normal todo lo que cuentas en la, en el contexto en el que lo cuentas, ¿vale? Los perros también sienten un duelo sobre todo si ha habido una convivencia muy larga e intensa y ha habido un vínculo muy bueno. ¿vale? Entonces, el duelo está ahí. Si encima se junta el duelo de la persona, ya sumamos dos duelos en casa, es decir, la tristeza que hay en el ambiente, pues evidentemente está ahí y es evidente que los perros también la perciben. ¿vale? Entonces, eh, hemos de procurar eh, permitir que pasen el duelo, igual que, que procurar que nosotros, las personas, también pasen el propio duelo. Pero a la vez hemos de intentar evitar caer en la tristeza absoluta, ¿vale? Y en la apatía. Porque eso nunca es buen consejero. Eh, o sea, una cosa es estar triste, porque la situación, pues bueno, pues es así. Y la otra es dejarse, ¿no? Eh, y sobre todo cuando tenemos perros, pues nos tenemos que apoyar un poco en eso y forzarnos, entre comillas, a, oye, venga, continuar la rutina que tenía el perro antes en hacerle algún tipo de juego o ejercicio, hay que tener en cuenta la edad que tiene, que dices que son 14 años, con lo cual la perra tampoco creo que esté muy fiestera para hacer cosas, ¿vale? Simplemente mmm, con que coma, salga a hacer sus cosas y luego si quiere estar en casa eh, tranquilita durmiendo y tal, los perros abueletes eh, duermen mucho, ¿vale? sienten la necesidad de dormir mucho y es y está bien que lo hagan. ¿vale? Entonces, aquí lo más importante es vivir el duelo, cada uno tiene que pasar su propio duelo sin derrumbarse, pero caer, pero pasar el duelo y procurar que los perros tengan la misma rutina que tenían antes, o lo más parecida posible, en cuanto a paseos. Evidentemente, con un perro de 14 años va a ser un paseo tranquilo. No necesitan más paseos tranquilitos, pero que vean cosas, que vean la calle, que huelan otros perros, otros pipis, etcétera. ¿Sabes? Y sobre todo no sentir pena por ellos tampoco. Ya bastante pena hay con el duelo, como para sentir pena encima también por el perro, porque aún como que lo estamos subyugando mucho más a nivel emocional. Entonces. Lo que buenamente podamos, es sabiendo el momento en el que estamos pasando, pero también poner un poquito de nuestra parte para tirar adelante y procurar que nuestros perros también tiren para adelante, porque tenemos una bonita excusa para tirar para adelante sin dejar de lado el duelo, ¿vale? Pero los duelos se pueden llevar de muchísimas maneras. ¿Vale? Pues hasta aquí hemos llegado, chicos. Ya no tenemos más preguntas. Eh, nos vamos a ir y en, en nada vuelvo a poner la casilla para que hagáis más preguntas. Y de mientras, pues iré subiendo otro tipo de vídeos con otro tipo de contenidos. Ok, recordad: tenéis la saga de desafío a la reactividad en la página. Aquí lo ponéis: desafiolaractividad.com. Los tres libros con los vídeos acompañan. Los, los libros: tenéis el diario, tenéis la academia, tenéis los cursos, tenéis los vídeos del canal de YouTube, tenéis los podcasts, tenéis un montón de información. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y cuidaros mucho. Chao, chao, chao.